El aire es el elemento de la libertad. Los nómadas aire se desligan de las preocupaciones mundanas para encontrar paz y libertad. Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video sobre los tatuajes de los nómadas aire. Hace unos días un suscriptor me dejó con la duda sobre cómo es que exactamente les ponen los tatuajes y de paso voy a explicar por qué brillan y cuál es su significado. Así que comenzamos. Como ya mencioné en mi video sobre los nómadas aire, que por cierto dejaré aquí arriba, sus tatuajes los reciben al llegar al grado de maestros, al momento de dominar todas las técnicas de aire control, o como en el caso de Aang, crear una nueva técnica. Nuestro avatar Aang fue marcado a la edad de 12 años cuando se convirtió en maestro al momento de crear su patineta de aire. Estas marcas están inspiradas en las flechas que tienen los bisontes voladores por todo el cuerpo. Según la cultura china, el chi es la energía vital que mueve a todo en el organismo, incluyendo todas sus células. El chi fluye alrededor del cuerpo a través de unos canales invisibles llamados meridianos. En cada persona hay 12 meridianos mayores, 6 yines y 6 yang, y numerosos meridianos menores, los cuales forman una red energética. Cada meridiano está relacionado con un órgano o función específico. ¿Sabías que los puntos de referencia para la acupuntura se sitúan en estos meridianos? Ahora bien, si el chi fluye con libertad por los meridianos, significa que el cuerpo goza de salud y equilibrio, pero cuando la energía se bloquea, se estanca o se debilita en algún meridiano, esto se manifiesta como una mala salud. En esta ilustración te muestro los principales meridianos y los puntos en los cuales se aplican las agujas de acupuntura, por si alguien quiere saber. Ahora bien, en la serie, se supone que todas las marcas que reciben los nómadas aire recorren todos los puntos por los que pasa la energía chi a través del cuerpo, así que de esta manera yo lo relaciono. Ahora bien, los tatuajes de los nómadas aire brillan cuando están en estado avatar, porque siguen las líneas del chi en el cuerpo. Esto ha sido declarado por los creadores en los comentarios en el DVD del Cometa de Sozin parte 4. A medida que estas líneas o estos tatuajes corren a lo largo de los caminos del chi en el cuerpo, los tatuajes de un avatar brillarán cuando éste esté en estado avatar. Es como si los tatuajes fueran un cable interior que brilla cuando el avatar llena su cuerpo de energía chi, y esto significa que está en el máximo punto de sus cualidades. Antes de pasar a saber cómo los nómadas aire se hacen sus tatuajes, te invito a suscribirte para más material de avatar. Y también con más contenido relacionado con esta gran serie. Síguenos en mis redes sociales y dejen sugerencias para futuros videos en los comentarios. Así que continuamos. En mi video sobre los nómadas aire, dejo en claro que los creadores de la serie se basaron en los monjes tibetanos y budistas para crear la cultura y la apariencia de esta sociedad. Actualmente hay un templo llamado Wat Bang Pra en Tailandia, a 40 minutos de Bangkok, en donde dos monjes budistas tatúan. Así que aunque no sabemos nada oficialmente sobre cómo se tatuaban exactamente los nómadas, podemos pensar que ese ritual es muy cercano a lo que pasaría en la serie. Se les llama Sak Yant a los tatuajes que son sagrados, pues según las creencias, cuando el imperio Khmer de Camboya dominaba tierras tailandesas, los soldados eran cubiertos con tatuajes compuestos por oraciones abreviadas y animales que los hacían inmunes a las flechas y los dotaban de poderes místicos incluso. A continuación, leeré la experiencia de Felipe Villegas, un escritor de El Espectador.
El link al artículo está en la descripción. Esto es una vez que ya entró en el templo. Dos personas me voltearon y pusieron de espaldas al monje. El monje pasó sus manos por mi espalda y cuello, sintió la energía, prendió un cigarro y empezó a tatuarme. Fue mi primera vez tatuándome con bambú y la verdad me dolió más que las máquinas normales. El monje tardó 30 minutos punzando con la aguja constantemente por mi espalda. Mil cosas pasaban por mi cabeza en ese momento. Estaba nervioso por las condiciones sanitarias, por el diseño y por la calidad del tatuaje. Nadie hablaba inglés, así que no sabía nada de lo que pasaba en mi espalda. Cuando el monje terminó su trabajo, sopló lentamente sobre el tatuaje. Dijo unas palabras en tailandés y me dio dos palmadas, dejándome ir. Ansioso por ver mi nuevo tatuaje, fui a un espejo y lo vi. Me encantó. Cada tatuaje tiene un significado diferente. El mío es un tatuaje de protección frente a los malos espíritus y malas energías. Si bien los Shakyant tienen un significado diferente para cada persona, también están relacionados con la energía corporal y espiritual, al igual que los tatuajes de los nómadas aire. Aunque ninguno de los nómadas aire tenga un tatuaje particular y todos tengan el mismo tatuaje, considero que esta pudo haber sido una de las técnicas que empleaban los maestros aire para tatuar. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. En la descripción dejo los links a los artículos en los que me basé, así como también los videos a los que les tomé captura para amenizar el video de fondo, que pueden encontrar aquí en YouTube. De hecho, hay una youtuber latina que fue a Tailandia a tatuarse, así que también les dejo su experiencia aquí abajo en la descripción. Comenten cómo creen ustedes que se tatuaban los nómadas aire. Compartan y regálenme un me gusta. Vayan a ver mis otros videos de Avatar y no olviden suscribirse para más contenido. Nos vemos en el próximo video.